hemos venido a plantar pinitos allá en la última, por donde la toma de agua. Hasta hemos subido casi 30 personas hemos ido, de nuestro grupo. Bien, esta es una reforestación que ya se tenía bastante tiempo planeada. Como AUL, en parte entendemos el riesgo que es ir deforestando las áreas verdes, la pérdida de especies forestales, la pérdida de hábitats para los animales, y este riesgo se nos ha acrecentado con una mazamorra que hemos sufrido hace unos años. Entonces, desde ahí es que se están buscando alternativas un poco más naturales para prevenir desastres ambientales, y una de esas es justamente la reforestación. Para este terreno que es nuestro, queremos hacer un cerco vivo que no se vea, no hacerlo todo de cemento, sino que sea un cerco lleno de pinos para nuestro terrenito aquí en AUL. Bueno, como regantes, hoy día hemos querido contribuir al medio ambiente. Hemos reforestado. Hoy día mi OTB con 500 plantines, que gracias al municipio de Sacaba nos han otorgado las 500 plantines con la gestión de AUL. Entonces, las 500 plantas hemos reforestado pensando siempre en proteger el medio ambiente. Y chaitat que tocaba algo partes negro, terrenos antes algo, chaima murallata, jena churasayo contanga, chaipino está cercopa. Entonces cercota atejanga mananima yo, munam chaima pacha linea y gusta estirasayo contando yo chaita. Gente mana caiman pacha no hay patan ni no yo pajan ni ma canam, se problemas canam, son jepam y más problemas canam. Actualmente estamos plantando pinos, tenemos dos especies de pinos, unas que son el pino radiata y otra que son el pino ciprés, que se están plantando en dos sectores. Acá en abajo, en los terrenos de AUL, se está plantando el ciprés y arriba se está plantando el radiata. Son 500 plantas por cada OTB, son 12 OTBs, entonces son en promedio 6.000 plantas. Ya caipi mana chay cerco ya madara kan al tiempo che kan ga pero kai cerco kunda atashoy ka ukup no gai estanket hena do chay au ya ku repsite kunam do yesto yo semusha como gigantes hemos visto nada, ¿no?, que los árboles dan vida, y por lo tanto no los árboles, donde hay árboles hay nubes y generan bastante agua también, ¿no? Entonces, como gigantes, tenemos que pensar que a futuro no nos falte agua, porque dependemos del agua como agricultores. Bueno, lo principal queremos proteger, ¿no?, de que queremos cuidar el medio ambiente reforestando, ¿no? Cada año que pasa se ve que el parque tiene, por ejemplo, incendios. Antes eran tal vez 5, pero hoy por hoy anualmente están registrando más de 20 incendios forestales, ¿no? Entonces, eso queremos retribuir, lo que se ha quemado, reponer con más plantines. Y que pensamos, año que pasa, seguir reforestando, ¿no? Entonces, tal vez no es la época, pero como regantes estamos poniendo al borde de nuestros canales de riego, pensando siempre de poder regar las plantas y que la planta que lo hemos puesto se prenda. Los beneficios que vamos a tener son los que, para sujetar la mazamorra de los cerros, que se les está comiendo la parte del canal de riegos. Entonces, los pinitos que estamos plantando es para que sujete la mazamorra, no se entre al canal de riego para la toma de agua.